implacable, ¿eh? Es un juez fuerte, a veces hace llorar a los concursantes. Le he preguntado, ¿no? Acaba de entrar al estudio y le digo, Ricardo, ¿por qué no, pues, los que no sabemos cantar participamos del reality de este concurso Yo Soy, que él con tanto éxito ha dirigido? Y él me dice, Milagros, tenemos que hacer rating, no tenemos que bajarlo. Entonces, esa es mi primera protesta personal, porque yo canto en la ducha, canto muy mal, pero me gustaría, ¿no es cierto?, cantar en un programa concurso. Así que Ricardo Morán está aquí y yo te tengo que agradecer porque hace tiempo te estoy buscando, quería conocerte. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy contento de estar aquí, todavía un poquito con la efervescencia. Me vengo de la final de Rojo Fama contra Fama, que ha sido muy emocionante y he manejado como un loco para llegar acá al programa. ¿Te fue bien en la final? Muy contento, nos ha ido muy bien. Ha sido una final justa e inesperada a la vez, pero creo que lo más importante para nosotros es que Rojo ha creado una plataforma, un espacio en donde aparecieron nuevos talentos, chicos que están tratando de surgir en el medio artístico y a los que habitualmente... los que habitualmente no encuentran oportunidad en la televisión, porque nuestra televisión está muy concentrada un poquito en digamos que en estilos de entretenimiento que no acogen al ballet, a la ópera, a otros estilos musicales, al rock, y todos estos chicos tienen enorme talento y lo han podido mostrar en el programa. No, eso es maravilloso. Ahora, yo creo que la televisión peruana ha entrado en una nueva etapa, tanto en el canal donde tú estás, en Canal 2, en Canal 4, en Canal 5, en Canal 9, en los canales de señal abierta. Creo que han entendido un poco que hay maneras divertidas de entretener a la gente, ¿no es cierto? Mostrando el talento de los peruanos, haciéndolos competir de una manera sana, ¿no? Yo creo que sí, y creo que una de las mayores influencias se llama Cable. Cuando yo empecé a hacer televisión, fue hace 13 años. Con Mad Science, no es tanto. Con Mad Science... Uno tenía más público, ¿no?, en la señal abierta. Y a lo largo de los años, de estas dos décadas que hemos tenido cable, el público migró al cable. Y creo que es un momento importante, sano, de autoevaluación. Sí, claro. En el que el público, o sea, los productores y los ejecutivos, los gerentes de los canales de televisión que hacen señal abierta empiezan a decir, ¿cómo traemos al público de vuelta? Al público que se fue a ver cable, al público... Es que estábamos hartos de los programas que... eran agresivos, que para mí faltosos, ¿no? Y de pronto empiezan a hacer programas donde eso, creo que se trata de descubrir talentos, sanas competencias y demuestran que sí se puede hacer rating. Yo creo que sí, creo que sí. Como siempre digo, ¿no?, el tiempo que uno tiene en televisión es finito. Desde que uno entra, se empieza a correr como un reloj y algún día el público te dirá, ya estuvo hasta bueno. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Y creo que mientras estemos aquí, tenemos que agradecerle al público que sea uno o sean 100 que prenden ese televisor para vernos y tratar de darles lo mejor. Y creo que estamos apostando constantemente por eso, ¿no? Desde El Último Pasajero y Yo Soy, y ahora hemos continuado con Rojo, volvemos con Yo Soy. Tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con premiar el talento, con premiar el esfuerzo. Tú no pensabas ser el juez, ¿no? Eso he estado leyendo, por favor, corrígeme. ¿El jurado de Yo Soy? Claro. Originalmente no. Tengo que reconocer que me empujó un poquito a eso Susana Humbert. Aquí tengo que agradecerle mucho ese empujón final y esa oportunidad, porque... Pero eres implacable. Ella era la de la idea. Yo no siento que soy implacable. A mí me gusta que seas implacable, porque tampoco puedes ser tan, pues, condescendiente, ¿no? Lo que pasa es que creo que una de las cosas más importantes que el público no sabía acerca del medio teatral, del medio artístico, es que el medio musical es que es muy duro. Sí, claro. O sea, y en algún momento cuando yo empecé, que tomé clases para ser actor, luego rápidamente me volví director porque no funcionaba muy bien la actuación, he ido y me he parado en castings y te paras, sonríe, mira a la derecha, sonríe, mira a la izquierda, bueno, gracias, chao. Y no hay ninguna explicación de por medio, no hay nada. Y a veces te puedes pasar haciendo casting meses y escuchando no, así no es. ¿Te dijeron muchas veces no? No tantas, creo, como debieron habérmela dicho, visto en consideración ahora. Pero creo que uno de los temas importantes es que el público tiene un acercamiento al arte muy de amateur. Es decir, en el colegio cantó, en el colegio bailó, en el colegio... Y le pareció que era una cosa bonita para hacer como hobby. Nunca lo vio como una profesión. Claro. Si tú manejas un avión y lo manejas mal, viene alguien y te dice, ¿sabes qué, compadre? Fuera. Así es. Si tú preparas una hamburguesa en un restaurante de comida rápida y la preparas mal, nadie viene y te dice, valoro tu esfuerzo, creo que lo puedes hacer mejor. Nadie te dice, fuera.
En el teatro y en el canto es lo mismo. Te paras en el escenario y desafinas, te vas. Ya, pero también podrías pues darnos oportunidad a los desafinados, a los que cantamos en la ducha, ¿o no? Yo la verdad que Tú, la verdad discrepo con ese pedido, ¿no? Para eso existe algo maravilloso, que... lo que que se puedes llama aplicar. karaoke. Me quitaste las palabras de la boca. O puedes instalar un micrófono en la ducha, ¿no? Bueno, sí, bueno, un poco difícil, ¿no? Porque como de repente terminamos electrocutados, pero tú vas a karaoke. Ya no puedo ir a karaoke. Ya no. Ya no. En ¿Y algún vas? momento yo sí. Yo canto muy mal. Yo canto muy, Eso muy te mal. quería preguntar. ¿Tú No tengo cantas? garganta para el canto. Ya, Tengo buen pero... oído y tengo algo de educación musical. Y sobre todo, formación teatral, formación de director escénico. Pero en el canto, no, yo no me defiendo cantando de ninguna forma. Y si alguna vez fui a Pero karaoke, fue un espanto. si te atrevieras a decir, yo soy determinado cantante, ¿quién serías? No sé, porque el único cantante al que me parezco físicamente hace un tipo de música que a mí no me gusta. Entonces, que es ¿Quién Pitbull, me han dicho varias veces. es Pitbull? Dios mío, perdón mi ignorancia. ¿Quién es Pitbull? Pitbull, que tiene muchos éxitos en el mundo del hip hop Ah, okay. ¿Te pareces? Sí, yo de hecho en Halloween me disfracé de Pitbull. Me puse unos lentes y ya estaba, porque uso terno negro, Ya así que era. ¿Y sí. es calvito como tú? Sí, claro. Ajá. ¿Te molesta que te digan calvito? No, 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 en Ajá. absoluto. Ahora los Soy cal... calvito, Sí, ¿por qué me va a claro. molestar? ¿Y desde Pero cuándo mucha eres? gente en la calle lo ¿Creen que usa. te has No, rapado? no, lo usa. Sí, me rapo, claro que me rapo. Sí. Lo usa como un ¿Tú solo te rapas o vas donde un ¿Sí? barbero? No, no, yo solo en la ducha todas las mañanas. Todos los días en la ducha. O sea, cuando tengo que grabar, sí es todos los días. Si no, es cada 2 días, cada 3 días, no me da Pero, ¿y flojera. qué? ¿Ya tienes las prácticas sin espejo? Sí, tengo afeitándome la cabeza 15 años. 15 años, Ricardo. Sí, es Pero tú eres que. jovencito, Dios mío. O sea, Muchas rápido se gracias, te fue muchas gracias. la, los Yo no tenía, ya a pelitos. los 20 y tantos no tenía pelo ya. Pero eso es Yo como me empecé a medio... afeitar desde los 25 años. Pero Ricardo, en el hombre es medio traumático, ¿no? Yo conozco hombres que hasta se echan líquidos, un poco más Bueno, y meten en la no cabeza en es el horno de microondas, ¿ah? que se Sí, implantan claro. cabello, ¿no? Ahora queda muy bien, ahora los métodos son muy modernos, muy avanzados, pero en mi caso me iba quedando calvo, no me gustaba cómo me quedaba calvo. Julie Natres, que en ese momento estábamos a punto de estrenar Mad Science, insistió en que yo debía tener un look particular. Cuando me maquillaban, me brillaban los huecos del pelo en la cabeza. Entonces, nada, el primer día de la primera grabación de Mad Science, Te me afeité rapaste. la cabeza a los 25, 26 años y ahí quedé, tengo 13 años con la cabeza Y rapada. En realidad acá tengo un montón de pelo, acá atrás, acá no tengo nada casi. no Entonces me hay. afeito para emparejar. Y te echas bloqueador todos los días. No, 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 No te echas uso bloqueador. gorros. Ah, ok. Uso gorros y trato de mantenerme a la sombra. Claro, porque si no te puedes No, si me achicharrar, voy a la playa, sí me pongo un Ahora, bloqueador los fuerte. calvitos son sexys, ¿no? Estás tomando No, no, agua, pero... no sé, no sé si puedo opinar yo al respecto, pero hace un momento cuando tú dijiste que para el hombre era traumático perder el cabello, afeitarse la cabeza, tengo que decirte que para mí fue todo lo contrario. Así. Sí, el Fue momento. glorioso, Sí, fue. excitante. No, a lo que voy Ay, es ay. que el hecho de que me afeité la cabeza me ha conducido a cosas buenas. Sí, claro. Entonces yo estoy muy agradecido a esta característica. Ya, pero... A Contesta. muchas cosas buenas. Ok. Con pausa ¿Seguimos todavía. desarrollando? Sí, claro. Sí, yo no tengo ningún problema. Pero creo que te Pero... quieres ir al corte. Sí, es que al corte. No, tengo que ir a la pausa Ah, también. muy bien. Pero dicen que los hombres calvos son interesantes. Tienen algo más. O algo menos. Ricardo Morán, ahora sí me tengo que ir a la Ah, pausa. muy bien. Muy bien, ahora sí. Me voy a la pausa. Todas las preguntas son bienvenidas para Ricardo Morán. Yo sé que tienen mucha curiosidad sobre este personaje que en verdad es muchas cosas a la vez. Yo creo que es uno de los profesionales de la televisión más versátiles porque es director, productor, ¿no es cierto? Juez y sobre todo comunicador. Así que vamos a ir a la pausa y regreso con Ricardo Morán. Ya venimos.